Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Plan de Un Año para Aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar la espalda. Una parte complicada, pero que vamos a intentar simplificar en este vídeo porque eh, yo sé que se hace bola. En general, sé que la gente no conoce tanto la parte de atrás, digamos, la parte de la espalda, como los músculos que hay por la parte de adelante, ¿no? Porque todo el mundo sabe que hay como un pectoral o hay abdominales o cosas así. Pero en la espalda, ¿qué hay? De hecho, probablemente no has visto tu espalda en tu vida. <laughs> en el vídeo de hoy vamos a ver las nociones básicas de la espalda. Como digo, es una, un apartado complejo dentro de la anatomía, pero vamos a intentar simplificarlo al máximo y centrarnos en lo que son las claves para poder dibujarlo. Sin problemas y poder transformar incluso esas, esos conocimientos de anatomía en personajes bien potentes como eh, los de Dragon Ball, ¿no? con su musculatura bien desarrollada y, o como Hulk, vale, y poder dibujar esos buenos superhéroes o superpersonajes bien mazaos con una cierta coherencia. Entonces, como todo en esta vida sobre todo en temas de anatomía, vamos a empezar con la anatomía básica, empezando por la parte de los huesos. Para ello tendremos que tener en cuenta, igual que cuando hablábamos de la parte del torso delantera, pues toda la zona de la columna, que tiene esta forma que habíamos hablado de C, C invertida, C, C invertida, acabando aquí donde el coxis, porque la columna no baja como un palo de escoba, sino que tiene ciertas curvas y además tiene muchas vértebras, lo que le permite que eh, esté articulada en muchas direcciones y nos Permite hacer movimientos bastante locos. Algunas personas movimientos más locos que otros, porque algunos tenemos la espalda bastante tiesa y la flexibilidad no es lo nuestro. Pero nos va a permitir movimientos en muchas direcciones, en todas direcciones prácticamente. Y tenemos que tener en cuenta esta columna. Tenemos que tener en cuenta partes importantes que se van a ver de manera superficial cuando estemos dibujando: son algunas de estas vértebras. Vale, que las vértebras acaban ahí. A ver si tenemos aquí alguna imagen decente acaban así digamos tienen aquí estas espinitas y a lo largo de toda la columna hay zonas en donde están más acentuadas como aquí abajo donde las vértebras son más bestias y zonas donde están un poco menos acentuadas y van a ser menos visibles pero tenemos concretamente algunas que son muy importantes como por ejemplo la c7 que está por esta zona que nos la marcan aquí porque es una zona donde se tiende a ver bastante y de hecho si te tocas por aquí vas a poder identificar perfectamente cuál es esa vértebra, que yo personalmente la tengo ahí bastante salida <laughs> y que si nos vamos a algunas imágenes de referencia podemos identificar perfectamente algunas zonas donde... Aparecen esas formas de las vértebras, aquí concretamente están tirando de la piel hacia adentro y entonces se forman esos boquetitos, esos agujeritos, o por ejemplo aquí donde se ve exagerado y la C7, pues no sé si sería esta o esta, pero vamos, está por ahí y concretamente aquí hay zonas donde se van a identificar, pues eso, la C7 y su compañera en este caso. Y por aquí lo mismo, ¿vale? Donde salen ahí a la luz y no sé cuál es exactamente la C7, como digo, yo imagino que sería esta que es la que, está, la que sobresale más, pero vamos, da lo mismo cual sea, lo importante es tener en cuenta que ahí puede sobresalir esas zonas de vértebras y tenerlo en cuenta a la hora de dibujarlo. Más partes importantes dentro del tema de la estructura ósea. Eh, bueno, las costillas, para empezar, ¿vale? Porque en algunas eh, determinadas poses o según la cantidad de grasa que tenga nuestro sujeto y cantidad de músculo, vamos a percibir esa forma de las costillas. La zona de las escápulas, ¿vale? Súper, 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 súper importante, entenderlas un poco cómo funcionan y demás. Y me gustaría recomendaros que os fijéis más en esta, porque tiene este ángulo superior que pone aquí, que aquí en este caso no se ve apenas. Creo que es importante que lo entendamos, que eso está aquí, ¿vale? Así que tenemos dentro de la escápula, muy importante, la espina de la escápula, esto de aquí, esta línea de aquí, esta línea de aquí, es una zona que va a quedar superficial. Y vamos a poder percibirla. De hecho, puedes tocarla en tu cuerpo eh, sin ningún problema. Y notar toda esta zona que va a ser fácilmente identificable y va a quedar superficial. Esa zona es muy importante y luego por aquí, por las zonas de dentro, va a haber músculos y demás. Este contorno va a ser identificable también en ciertos casos, pero va a tener algunas pequeñas capitas por encima, algún músculo que está ahí enganchado, alguno que cubre, etcétera, etcétera. Pero de manera superficial completa, está. Eh, va a estar ahí presente siempre o casi siempre va a ser perceptible. Y luego el tema de la cadera, con esa cresta ilíaca de la que habíamos hablado en capítulos anteriores, que aquí esta zona podemos tocarla también, si nos tocamos ahí la zona de la espalda y demás. Y hay un punto muy importante, concretamente dos puntos, que son estos de aquí, porque son zonas que van a ser perceptibles si estamos eh, viendo alguna imagen de una espalda, como por ejemplo aquí en esta de este señor, o como por ejemplo... Aquí, en este, de esta señora, que se ven ahí esos, esas zonas que se hunden, ¿no? Porque es como que la piel está... Eh, directamente digamos pegada al hueso vale o sea realmente si te tocas pues eh, baila un poco la piel vale pero está ahí como anclada justo esa zona y no hay eh, músculo vale entonces pues, es como que va directo al hueso digamos y eso va a ser perceptible en varias ocasiones y a nivel de hueso realmente más o menos ya estaría todo no habría que mencionar mucho más porque las bases serían esas y luego pasaríamos a la parte de musculatura de musculatura tenemos varias capas nos interesa la capa superficial que es esta que tenemos por aquí pero luego hay una capa interna con muchos musculitos y cosas que no van a estar tan presentes y no vamos a apenas a ver toda esta información, pero sí vamos a ver algunos, como por ejemplo estos que aparecen por aquí, o por ejemplo este por aquí que está seccionado también lo vamos a ver, pero eh, concretamente vamos a empezar por la parte superficial que es la que nos va a dar la, la estructura base de la espalda. Antes de hablar concretamente de los músculos, creo que es importante tener en cuenta esas zonas que habíamos hablado óseas, ¿vale? Primero la espina de la escápula que queda ahí superficial y la zona de la cresta Acá, pero aparte del tema de hueso, antes de pasar a músculo, también quiero ver esta zona de las fascias que tenemos por aquí, sobre todo en la zona de la columna. Con esta forma de rombo que hace entre los trapecios y esta zona lumbar, ¿vale? Que es muy importante, llega aquí hasta la zona del sacro y está aquí tirando, digamos, sosteniendo la zona de los dorsales, que es el músculo que vamos a ver ahora a continuación. Pero en cualquier caso, lo importante es tener en cuenta estas zonas que no son músculo, sino otro tipo de tejido, pero que van a estar también de cara al exterior, van a ser perceptibles, ¿vale? Y ahora sí, la parte de músculo, importante, vamos a empezar con la capa superficial y tenemos, vamos a empezar con la parte del deltoides, ¿vale? De este hombro que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que llega justo aquí a la zona de la espina de la escápula. La zona de la espina de la escápula al otro lado nos saca hacia la zona de los trapecios, que también habíamos hablado desde adelante, que se ve este triangulito de aquí, pues es este músculo que baja por aquí y hace como una especie de triángulo, pero. Siempre teniendo en cuenta que no está unido un trapecio con el del otro lado, sino que existe esa parte de fascia, ¿vale? Esta parte de tejido intermedio que vamos a tener en cuenta para después. Aparte del trapecio y el deltoides, tenemos que tener en cuenta otro gran músculo que es el dorsal, que tenemos toda esta zona de aquí. A partir de aquí ya es fascia, ¿vale? El dorsal es esto. Esos serían los grandes músculos de la espalda. Pero después tenemos lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas, donde pasan cosas que a veces es imposible de explicar. Pero, en resumen, aquí hay algunos músculos que vamos a ver ahora que pueden confundirnos bastante, pero que tenemos que conocer. Y luego por aquí podemos percibir parte de los oblicuos, que nos pone aquí el oblicuo interno, creo que lo llaman, sí, oblicuo interno, y luego oblicuos externos, músculos que están ahí presentes, ¿vale? Aquí los marcan también bien, oblicuo interno y oblicuo externo. Lo que pasa es que aquí están tapados por el dorsal, es decir, aquí iría el dorsal y se ve un poco de ese oblicuo. A veces si está muy desarrollado se puede ver bastante y también por arriba vemos la parte de el esternocleidomastoideo que hablábamos, el músculo del cuello y algún musculito más del cuello interno que yo no sé cómo se llama y que como dije en el capítulo del torso no me interesa tampoco cómo se llama porque lo que me interesa es el músculo que sale a la superficie que es el que voy a dibujar. <laughs> Entonces también es perceptible un poco de eso. Y ahora sí vamos a ponernos con el Triángulo de las Bermudas, donde podemos encontrar varios músculos importantes. Primero, el redondo mayor, que va a ser el más perceptible normalmente, que está aquí pegado al dorsal. De hecho, sigue mucho la línea del dorsal y a veces se confunde un poco. El redondo menor, que se ve muy poquito. Luego tenemos por aquí toda esta zona, que en este caso nos pone que es una fas fascia infraespinal, que por debajo de esta fascia está el músculo infraespinoso, y luego aquí se suele ver en algunos casos el romboide mayor, que es concretamente este músculo que tienen aquí recortado, que va así, y se ve aquí esta zona, esta esquinita. Este romboide mayor... Lo podemos ver aquí que une la escápula, esa esquinita de la escápula, ese borde de la escápula con la zona de la columna. Y tenemos el romboides mayor y el romboides menor, que en este caso no nos interesa porque lo que se va a ver es este trocito de aquí. Viéndolo en otra imagen, tenemos esta de por aquí que me gusta mucho, que vamos a repasarlo todo, ¿vale? Como hemos dicho, se ve aquí la zona del esternocleidomastoideo, ese músculo del cuello que no tengo ni idea de cuál es. Tenemos la zona del trapecio, ¿vale? Unido a toda esta zona de fascia, el deltoides, la zona del dorsal. El oblicuo, el redondo mayor, el redondo menor, el romboide y la zona de la fascia infraespinosa, que por debajo está el infraespinoso. Que si miramos en este lado de aquí, nos lo explican súper bien. Y tenemos aquí el romboide, romboide mayor, concretamente esta esquinita que hemos dicho que se ve aquí. Tenemos el infraespinoso. Que es toda esta zona, que queda cubierto con esta fascia, que aparecerá todo generalmente con un volumen eh, completo, aunque pueda haber ciertas ondulaciones y fibras, etcétera, etcétera. Es infraespinoso, ¿vale? Luego tenemos el redondo menor y el redondo mayor. Y luego, aparte de esto, si nos vamos a un nivel todavía más interno, vemos que tenemos una serie de musculaturas que nos recorren toda la columna de arriba a abajo, ¿vale? Enganchándose en distintos puntos, etcétera, etcétera y sirven cada uno para una serie de movimientos y demás, pero hay una zona muy importante, que es eh, esta de eh, la zona lumbar y el cuadro lumbar, que todo el mundo tiene problemas de lumbares y demás. Hay muchas ocasiones en las que va a quedar eh, visible de manera superficial, aunque esté por encima toda esa fascia y esté todo cubierto, porque por ejemplo, en imágenes como esta, podemos ver pues esa zona, esa especie de Tubitos que suben hacia arriba, ¿vale? Todo eso es zona lumbar. Por aquí igual, ¿no? Como acompañando esa dirección alrededor de la columna, ¿no? Como que sube todo hacia arriba. Y es otra parte que vamos a tener que tener en cuenta que va a ser visible en determinadas posiciones, etcétera, etcétera. Y como siempre me gustan este tipo de muñecos porque nos sirven para repasar muy bien, me gusta un montón y luego vamos a ver algunos ejemplos reales, ¿vale? Entonces, por aquí, partes importantes, las más superficiales, la zona de los trapecios, la zona del dorsal. La zona de los oblicuos que se ven por aquí por el lado, tenemos el deltoides, ¿vale? el hombro, y luego tenemos el triángulo de las bermudas, donde podemos ver el eh, redondo mayor, redondo menor, zona infraespinosa y el, el romboides, <laughs> y esas fascias, ¿vale? aquí y aquí con las correspondientes vértebras, el cuello con ese esternocleidomastoideo, y los otros músculos no tienen nombre. Y ahora sí, como siempre, vamos a pasar a ejemplos de personas musculadas para poder intentar identificar algunas de estas zonas. Y vamos a ver que sobre el papel es muy sencillo, ¿no? Verlo con una estructura ahí ósea muscular que, que está todo perfectamente definido y te ponen ahí hasta los nombres de qué es cada cosa. Pero a la hora de ver una imagen real, van a empezar las dudas. Yo eh, te soy sincero, yo todavía tengo muchas dudas en muchas ocasiones. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos que pueden ser interesantes. Primero vamos a ver a este, este tío. Por ejemplo, mira, esta zona de la C7, de la vértebra, se ve muy bien. Esta zona de fascia, donde se mete hacia adentro, digamos. Alrededor está toda la zona de los trapecios, que vendrían por aquí y harían una cosa así, ¿vale? Aquí estaría la zona de escápula, de la espina de la escápula. Tendríamos toda la zona del hombro. Esto de por aquí creo que sería todo esto sería la parte de dorsal creo que incluiría todo esto lo que pasa es que este tío a lo mejor por debajo tiene desarrolladas eh, los músculos lumbares eh, todos esos tochos que suben para arriba y por eso hace estas cosas raras o no sé por qué hace esas cosas tan raras porque a lo mejor es eh, también el propio trapecio por aquí de hecho el trapecio yo creo que sigue un, sigue más el, el trapecio yo creo que seguiría más porque luego el, el dorsal es como que se solapa con el trapecio no y entonces es como que en esta zona eh, están ahí como entremezclados, pero bueno, sería la zona de dorsal también, una cosa así, que por aquí queda toda esa zona de fascia, donde se ven esas formas de esos eh, músculos que están por dentro, ¿no? Y que suben hacia arriba. Tendríamos el redondo mayor, tendríamos por aquí, supongo que aquí estaría el redondo eh, menor, toda la zona de infraespinosos, y aquí quedaría la zona del de romboides. Supongo. Y aquí, en este caso, pues igual, ¿vale? Se aprecia bien todo eso. Pero, por ejemplo, aquí, pues sí, sería el redondo mayor, el redondo menor no lo veo. Supongo que esta es toda la parte de infraspinosos y no veo eh, zona de, del romboides. Pues, pues bueno, pues es lo que hay. <laughs> y en este caso igual, vemos esa zona de las fascias, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí estaría el trapecio por encima, los dorsales que harían una cosa así. Se empiezan a perder cosas, porque esto, esto sería zona de hombro. Vale, por aquí estaría toda la zona de la escápula. Esto sería el redondo mayor, yo creo. Aquí estaría, quizá, la zona de, de la infraespinoso. Esto sería todo dorsal. Y por aquí estaría el triángulo del romboide mayor. Y quedaría una cosa así. En estos casos. Ya, ya lo digo, salvo el triángulo de las bermudas, que es lo que suele dar problemas, toda la zona de, de trapecios, de las zonas de los dorsales, por ejemplo las alitas de pollo, estas se suelen percibir bastante bien, las fascias se suelen identificar bastante bien y nos dan mucha información, los hombros por supuesto, pero luego aquí es donde se suele uno marear más, entonces es cuestión de adaptarse un poco a la referencia realmente o si estás dibujando de cabeza pues dibujar esos músculos que conoces, adaptados a esa pose un poco. Y ya está. Pero vamos a ver algunos ejemplos un poco más naturales. En personas menos musculadas, más estándar, ¿vale? Se aprecian, pues por ejemplo en estos casos, eso, el tema de las eh, vértebras. E incluso en este caso se ven ahí bien las vértebras, ¿vale? Es fácil de identificar ciertas zonas. Vemos, podemos identificar, por ejemplo en este caso, las escápulas. Todo esa, ese lateral de la escápula. Vemos perfectamente hasta dónde llega. Podemos identificar toda esa zona de fascia, vale, que haría como una cosa así, y vemos por aquí ciertos bultos que debe ser algún tipo de musculatura. Que dices cuáles? Pues, sinceramente, no estoy seguro. Diría que es tema de infraespinosos, que es esos que están ahí justo en la escápula incrustados, pero. No lo sé, la verdad, sinceramente. <laughs> Entonces, si veo que ahí hay un bulto, pues lo voy a dibujar ligeramente cuando voy a hacer un dibujo de esta chica. En este caso de aquí, por ejemplo, vemos alguna zona en la que se ve perfectamente esa musculatura del trapecio. Tenemos la zona de los deltoides que más o menos se identifican bien. Podemos ver por aquí también esta zona del trapecio, de este otro lado. Vemos aquí, por ejemplo, toda esta ondulación siguiendo la, la línea de las costillas. Eh, en este caso, como el músculo está estirado y no está haciendo fuerza, no está eh, ensanchando, digamos, ensanchándose, se percibe esa forma como de la ondulación de las costillas. Vemos esa línea de la zona de la columna, pero en este caso no vemos eh, mucha información por aquí. Lo que sí vemos es, por ejemplo, esta línea de aquí que nos separa toda esta zona del oblicuo y por supuesto vemos también esta zona de la c7 donde eh, existe esa ondulación hacia adentro y podemos percibir cierta información aquí en este caso por ejemplo por esa pose que tenemos vemos como perfectamente aparece la forma de la escápula hacia afuera a pesar de que aquí eh, hay cosas vale pero como la musculatura está relajada, permite que ese hueso aparezca hacia afuera y eh, se perciban estas formas muy claramente. Vemos cierta ondulación aquí, vemos la línea de aquí de la zona de la columna y por aquí vemos un poco también esa línea y tal y no percibimos mucho más. Estas, estas zonas son bastante planas, no tenemos mucha información, con lo cual no vamos a dibujar prácticamente nada por aquí. Aquí, sin embargo, sí que vemos un poco cómo está esa zona que entra un poco hacia adentro, en esa parte donde la escápula está, como en este caso, por la pose, metiéndose un poco hacia adentro. Por aquí sabemos que tenemos la, la línea esa de la escápula que hemos mencionado y aquí iría la zona del trapecio, ¿no? Pero no tenemos una gran cantidad de información, sencillamente vemos quizá una ligera... Eh, ondulación aquí que hace como una cosa así y pues podemos tenerla en cuenta a la hora de dibujar pero no hay tanta información como en otros casos de personas mucho más musculadas en este caso por ejemplo tenemos lo mismo una pose bastante extraña tenemos eh, fácilmente identificables pues esta zona del hombro tenemos pues el trapecio con esta zona de interior con la c7 vale toda esta zona vale aquí hace una cosa súper extraña que no sé exactamente qué es pero bueno eh, supongo que es que sigue la forma del de la escápula y hace ahí algo extraño, bueno, lo vemos, pues lo dibujamos, <laughs> en este caso, si queremos hacer una, hacer una imagen realista, toda esta sería la zona de los trapecios, luego tendríamos la parte de los dorsales, que en este caso pasan bastante desapercibidos, irían como una cosa así, pero lo mismo, en este caso sí que se ven bastante, pero aquí deben de estar más relajados y dejan que se vea toda esta zona de aquí, que sigue la línea de las costillas, y luego vemos eso, esas masas digamos esos tubos gigantes como que suben, que esto sería toda la zona de las lumbares, ¿vale? Y se percibe también esos tubos como para arriba y podemos identificar cierta información que utilizaremos. ¿Aquí dónde está el triángulo de las Bermudas? Pues perdido, ¿vale? Como por ahí debe estar más o menos. Esto tal vez es el redondo mayor. Por aquí estaría el menor, por aquí estarían los infraespinosos, habría que verlo, pero en este caso, pues eh, si quiero dibujar esa pose, voy a fijarme en esta referencia y voy a tratar de adaptarme, teniendo en cuenta lo que sé, lo que veo y lo que no sé, pero estoy viendo, a hacer esa pose de la manera más realista o similar a lo que veo, que en este caso es una referencia en esa pose. Como siempre, recomiendo eh, seguir la progresión que hemos hecho a lo largo de este vídeo. Estaremos practicando este próximo jueves en Paper Monsters Pro. Que por cierto, una pregunta frecuente es: Pero es que yo no quiero dedicarme profesionalmente, entonces no sé si tiene sentido que entre dentro de Paper Masters Pro. Si quieres dedicarte al dibujo, hay hueco para ti, por supuesto, porque vas a aprender mucho y te vamos a poder ayudar un montón para orientar un poco la dirección a la que quieres ir. Pero si estás empezando, o si ni siquiera has empezado, también hay gente como tú dentro y sois los que más podéis aprovechar la comunidad porque. Está para aprender a dibujar y en los primeros niveles, si estás aprendiendo de gente que sabe y te están enseñando cómo hacerlo de la manera correcta, vas a aprender muchísimo más rápido. Así que, bueno, en resumidas cuentas, que estaremos en Paper Monsters Pro este próximo jueves, poniendo en práctica esto, dibujando espaldas con sus correspondientes triángulos de las Bermudas. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, un buen like, caso ahí para arriba, si no estás suscrito, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar aquí en el canal de Paper Monsters, muy pronto, la semana que viene tal vez, no lo sé, pero nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!